decía yo también que de Andrés Manuel van a tener que hacerse estudios, ensayos, escritos sobre este hombre que vino a modificar la realidad terrible de Latinoamérica desde el mero norte, desde nuestro país hacia abajo. Va a ser uno de los hombres más importantes en la historia de México y en la historia de Latinoamérica. Además de los más importantes, de los más queridos, porque era un hombre honesto, un hombre de verdad, con un espíritu enorme y un amor por su patria, por su gente, por su historia. Él vino a sembrar lo que vamos a cosechar, lo que van a cosechar nuestros hijos y nuestros nietos. Eso a partir de él. Y ya te decía yo de Claudia, incluyendo también a las otras grandes mujeres que están incidiendo ya en la historia de México, tenemos un porvenir extraordinario. Enhorabuena para Claudia, que es una mujer inteligente, preparada, eficaz, que manejó esta ciudad, una de tal vez las más pobladas, de las más pobladas, de las tres más pobladas de Latinoamérica, la más grande en la población que habla de habla hispana. Y en esta Ciudad de México la gente es feliz, por más que la derecha se haya enfocado en negarlo. Ellos saben que están mintiendo y que en la Ciudad de México la gente es feliz, con todas las dificultades,